Paz de Dios y la gracia de Jesucristo sobreabunde con todos mis hermanos. Sean bienvenidos, Dios les bendiga por estar conectados en esta mañana laboral y sobre todo los hermanos de California, ya en absoluta preparación para el evento magno, el evento sagrado. Que Dios les bendiga a mis hermanos de Los Ángeles, California. Ahora sí, vamos a empezar nuestro tema correspondiente a esta sección agendada. Saludo primeramente en esta mañana laboral, LLDM, Dios le bendiga, mi hermana. Encabezando los comentarios, saluda la paz del Señor, hermano Santiago, esperando su en vivo. Lo estaré escuchando desde el trabajo. Dios les bendiga a todos los hermanos del chat y dejo mi like. Dios le pague, mi hermana. Gerardo Martínez, saluda la paz del Señor, hermano, ya en espera de su en vivo. Dios le bendiga. Hoy, mañana y siempre, Dios le pague. También nuestro hermano Gerardo dice, dejo mi like, y si se pudiera, daría más. Qué hermosa defensa, con grande orgullo lo digo. Dios le pague, principalmente el crédito es para nuestro Padre de la fe, que aunque todavía no era llamado a iniciar su ministerio apostólico, ya era el apóstol. Ya era el apóstol en aquellos años, que desde su juventud siempre ha sido un hermano valiente, el apóstol Naasón Joaquín. Gustavo, saluda a la paz del Señor, hermano Santiago, listo para escucharle. Bienvenidos. Gabriel Pío dice, hermano Santiago, la paz de Dios sea en su corazón, un fuerte abrazo en Cristo. No podré ver su en vivo, como usted ya sabe, la obvia razón, pero dejaré mi like. Dios le bendiga, que Dios le pague, disfrute de la gran bendición, hermano Gabriel. Que Dios lo bendiga. Luego nos comenta el triunfo. Mi hermana María Luna, también Dios le bendiga. Hasta California, Dios le pague. Disfruten la bendición, hermanas. Vicky Rojas, Dios le bendiga, hermana Vicky, excelente en vivo. Dios le pague, hermana. Amén. Hermana, amor y paz, saluda la paz del Señor, hermano Santiago, aquí esperando su en vivo. Dios le pague. Noa Robles, la paz del Señor, hermano Santiago, y a todos mis hermanos. Dios les bendiga. Glade Morán, saluda con la paz del Señor. Hermano Santiago, Dios le bendiga. Saludos desde Rockville, Maryland. Dios le pague. Marian Gordillo también está presente. Saludos afectuosos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Maren Gordillo dice, es un placer acompañarle en sus en vivos con tan excelentes temas. Que Dios le siga bendiciendo grandemente por esa valentía en defensa de la elección que solamente los hijos de Dios tienen, sienten, comprenden, experimentan. Dios le bendiga. Elena Gómez, la paz del Señor, hermano Santiago, aquí ya lista para escuchar su programa. Dios le bendiga, Dios le pague. Mi estimadísimo Santos Fernández también ya está presente. Dios lo bendiga, mi hermano. Bienvenido. Mi hermana Mariana, saluda la paz del Señor. Hermano Santiago, es un gusto escucharlo nuevamente. Que el alto Dios lo siga bendiciendo. Dios le pague. Mi estimadísimo, muy querido hermano Plácido Mora, saluda la paz del Señor. Hermano Santiago, dejo mi like. Dios le bendiga. Con grande sabiduría y a nuestros hermanos, un abrazo. Dios le pague. Dios le bendiga, mi hermano Plácido. Saraí Mendoza saluda la paz del Señor desde El Paso, Texas. Dios le pague. Ruth Carranza desde Facebook saluda en la paz del Señor. Ya estoy lista para el en vivo. Ya dejé mi like. Se le agradece, mi hermana Ruth. Joel Germán saluda la paz del Señor. Hermano Santiago, saludos desde Houston, Texas.
Listo ya. Excelente. Mario Sargento, saluda la paz del Señor, hermano, ahora desde Coatzacoalcos, Veracruz, esperando el en vivo y seguir en la defensa a la bendita elección. Ay, apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, verdadero apóstol de Jesucristo, adelante, hermano. Dios le pague, hermano, por estar unidos siempre con este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, con esta misma unidad. Adán Silva, la paz del Señor, hermano Santiago, pendiente de su programa desde Honduras. Un abrazo hasta Honduras. Susana Padilla, desde Facebook, dice, Dios le bendiga, mi hermano Santiago. Estamos de fiesta. Somos muy, pero muy felices en el pueblo santo de Dios, porque con nosotros hay apóstol de Jesucristo. Su nombre es Nazón Joaquín García. No nos cuesta decir su nombre, como lo vemos con nuestra hermana. Damos glorias a nuestro Dios. Tiquio, desde Córdoba, presente. Amén, hermano Tiquio. Dios le bendiga también. Saludos ya en su trabajo. Edith Pena. Saluda a nuestra hermana, la paz del Señor, hermano Santiago. Dios le bendiga. Saludos desde Savannah, Georgia. Aquí listo, lista para escuchar su en vivo. Dios te pague. Efraín Trujillo. Saludos, hermano Santiago. Un saludo a todos mis hermanos. Dios los bendiga. Dios le pague, hermano Trujillo. Dios lo bendiga. Ernesto Guardado. Saluda la paz del Señor. Hermano Santiago, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Hermosa provincia. Hoy me tocó la guardia en la obra, pero ya puse mi dedito hacia arriba, su like. Dios le pague, Dios lo bendiga. Allá en la guardia, atendiendo a las visitas, en las puertas, me imagino, del templo de hermosa provincia, Guadalajara, Jalisco, allá en el país de México. Dios lo bendiga, mi hermano Ernesto. Un abrazo. Gerardo Martínez dice, hermano, Dios le bendiga y le guarde a todos nuestros hermanos que tendrán el gran gozo. Dios les bendiga y a todos nuestros hermanos del chat y del mundo. Amén. Dice, mire, tan buen está, también está mi hermano Ernesto. Dios le bendiga, hermano, me da gusto que está en la obra. Claro que a todos eso produce alegría. Eso muestra firmeza, fe, aún en las circunstancias en que estamos pasando una prueba, de todas maneras, hay hermanos que estamos firmes de esta forma, desde alguna trinchera, de alguna parte, unos en la obra, otros aparte de la obra, estamos en las redes sociales, los ministros están desde sus templos, donde están asignados. Que a todos Dios nos bendiga. Así está escrito, así quedó escrito en la historia, y haga el Señor lo que bien le pareciere. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a empezar nuestro tema. Ponencia apostólica contra clérigo de cúpula Carlos Aguiar Retes. Sabemos que este señor, Carlos Aguiar Retes, aunque no es afín al presidente López Obrador, sin embargo, desde que fue asignado, aunque no se ha preocupado por las almas, no se ha preocupado por animar a tomar vocaciones para el sacerdocio de muchos jóvenes, sin embargo, está puesto para velar por los intereses monetarios del clero católico. ¿Quién ha servido ese señor desde el Estado Vaticano para meter su cuchara en asuntos de Estado, en la política, y sobre todo para favorecer siempre
a la cúpula católica. Pero ya desde joven el hombre de Dios siempre venía, desde niño siempre venía trabajando en el pueblo del Señor. Toda su vida el apóstol Nazón Joaquín, toda su vida la ha entregado al servicio de la iglesia desde pequeño. Durante su adolescencia, durante su juventud, hasta la fecha, nos ha entregado a la iglesia su vida. Desde pequeño ha estado sirviéndonos a la iglesia, colectivamente hablando. Y una de las maneras en que vamos a ver cómo el varón de Dios, el apóstol Nazón Joaquín, hizo propuestas evidenciando a Carlos Aguiar Retes. Entonces, siempre ha sido un hombre valiente el apóstol del Señor. Aún en esta latitud, es un hombre que conoce, que cuando sabe a qué tipo de público se va a referir, así escoge las palabras. Si ve que va a hablar a un público donde hay hermanos de diferentes niveles educativos, si hay hermanos ancianos de la tercera edad, y que desea el hombre de Dios que se comprenda en absoluto, trata de no ser técnico con sus palabras, como aquella ocasión que expresaba la frase oración de adoración. Sabía que si lo entendía el hermano más sencillo, lo iba a entender el resto de nosotros. Pero cuando se trata de hablar de forma técnica, ¿sabe hablar el varón de Dios de forma técnica? Sí. Hoy vamos a ver cómo habla, qué tipo de público es. Donde lo van a escuchar o donde lo escuchaban políticos, legisladores y de otra clase de servidores públicos, funcionarios de gobierno, inclusive curas católicos. Entonces, estaremos siempre observando cómo nuestro Santo Padre sabe escoger las palabras para discursar, para dirigirse a diferentes públicos, diferentes auditorios, audiencias, y él utiliza las palabras adecuadas para un tipo de audiencia. Qué sabio es nuestro Padre de la Fe, el apóstol del Señor, Nazón Joaquín García. Rosa Celia, saluda con la paz del Señor también. Dios le bendiga. Estrella, saluda la paz de Dios, hermano Santiago Combo. Siempre es un gusto escucharlo. Un abrazo en Cristo para usted y su esposa. Dios le bendiga. Dios le pague. Dios le bendiga, hermana. Elisa Luévanos Estrada dice, Dios le bendiga, mi hermano Santiago. Y aquí estamos presentes, pasando esta prueba que nos hace más fuertes, que nos ha inmunizado. Somos inmunes. Ya ningún periodicazo, ninguna peliculilla nos puede afectar. Ninguna amenaza de calumnia, difamaciones, amenazas de denuncias, demandas, esas cosas han pasado. Quizás algunos distraídos al principio, sí, como que les quería mover el tapetillo, y quizás dos o tres se tuvieron que ir porque así estaba escrito. Pero el resto, miren, como nuestra hermana Elisa, hay muchas Elisas y muchos hermanos valientes, como mi hermano Gerardo Cruz Torres, el hermano Gustavo, el hermano Ángel, firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Nos hemos hecho inmunes. Así es, dice mi hermana Elisa, nos hemos hecho más fuertes. Nos ha servido de ejercicio.
Sí, nos ha servido de ejercicio. Dios les bendiga, hermana Elisa. Hermano Gerardo Cruz Torres, desde Betel, Guadalajara, Jalisco, allá en México. Dios le bendiga. Ángel Arres, Dios le bendiga en su trabajo. Moat Velázquez, Estela Torres, Dios les bendiga. Es un gusto pronunciarlos, saludarles. Bien, entonces, hoy compartiré la voz de nuestro amado Padre, el apóstol de Jesucristo, quien ha defendido el Estado laico, ha defendido nuestro futuro, ha defendido nuestra libertad religiosa, y no haciendo política en las calles, gritándole al gobierno, no, sabiamente en un lugar privado, a manera de ponencia, con su respectivo exordio antes de empezar su ponencia. Esas son presentaciones profesionales. Que Dios bendiga a nuestro Santo Padre. María Estela, Dios le pague, Dios le bendiga. Dios le pague por su like. Dice Martín Rodríguez, la paz del Señor, hermano Santiago, saludos desde Flowery Branch, Georgia, Dios le bendiga, ya escuchando el programa, Dios le pague. Voy a compartir con ustedes, y para ustedes, la voz de nuestro Padre. A ver si se ve para ustedes. Voy a tener que ocultarme un poquito, a ver si así. Así es, se ve mejor. El simposio. Libertad religiosa, respeto al Estado laico. Ponente, pastor, evangelista, Nazón Joaquín García, director de la jurisdicción norte, Tampico, Tamaulipas. Respetando el ministerio que estaba vigente, fungía, del verbo fungir, como pastor. Nuestro padre, apóstol y maestro, Nazón Joaquín. Escuchemos. A continuación, escucharemos la propuesta de la Jurisdicción Norte de la Iglesia La Luz del Mundo, que desarrollará el pastor Nazón Joaquín García, director de la Jurisdicción Norte de la Iglesia La Luz del Mundo. Pido un aplauso, por favor, y cedo el uso de la palabra. Bienvenido, señor director. En cada pueblo hay una antorcha encendida, el maestro, y una boca que sopla para apagarla, el cura. A eso se le llama exordio. Así son las ponencias. Cuando uno hace una exposición de esta clasificación, de esta categoría, entre profesionales sabemos exponer y precede ante la ponencia, ante el discurso, se precede unas frases, una palabra al principio. Eso se le llama exordio. Y ahí escuchemos entonces a nuestro padre. Víctor Hugo. Apreciados miembros del Presidium, distinguidas personalidades que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación y público en general, la Jurisdicción Norte de la Iglesia La Luz del Mundo se honra en efectuar este simposium con la participación de todos ustedes. Quiero iniciar mi ponencia manifestando mi preocupación ante las declaraciones del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes,
publicadas en la revista Proceso número 1574 del día 31 de diciembre del 2006 y el 1 de marzo del 2007, en las cuales manifiesta que para alcanzar una verdadera libertad religiosa es necesario que nos ayuden, refiriéndose al Congreso de la Unión, a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa que necesita el país para así alcanzar la democracia plena. Y también refirió la indicación papal en el sentido de que incidan en las legislaciones de los países latinoamericanos para que la Iglesia tenga una plena libertad religiosa, poniendo de manifiesto con ello la pretensión de reformar la Constitución, sobre todo el artículo 24, que garantiza la libertad de creencias, y cambiarlo por una libertad religiosa a modo, para con ello conseguir prerrogativas y privilegios. Exactamente, exactamente, mi hermano Ezequiel Gómez. ¿Se dan cuenta? Esto molestó al sistema clerical de la cúpula católica. Esto molestó, dice Ezequiel Gómez, la paz del Señor, hermano Santiago. Saludos desde hermosa provincia, Guadalajara. Esto es lo que le molestó a la cúpula a nivel global, mundial. Y por esto se convirtió en una amenaza religiosa y política por el despertar de las masas. Así es, correcto, mi hermano. Ya ven, qué gusto me da de contemplar comentarios de hermanos de todo tipo, hermanos muy espirituales, hermanas muy espirituales, como la hermana Estrella. Dice, hermoso es nuestro Padre, siempre protegiendo a la amada Iglesia. Desde diferentes perspectivas, la hermana con mucha espiritualidad viendo la parte espiritual, el hermano Ezequiel viendo la parte administrativa, y cuántos hermanos con diferentes ópticas, todos con el mismo fin de darle la gloria a Dios, de darle el crédito a nuestro Santo Padre, con diferentes perspectivas, pero siempre dándole y poniendo siempre en relieve la intervención e interacción apostólica. Vean, ya desde cuando el hombre de Dios, encarando y refutando a la cúpula, todavía no se llegaba el año de su, era, me parece que como en el 2011, aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, todavía no llegaba el inicio. Ya era un apóstol, todavía no llegaba la fecha de su llamamiento, y el hombre de Dios ya manifestando su cuidado, su atención. Por eso digo que desde pequeño, desde niño, nos ha entregado su vida. Ahora nos ha entregado su libertad. Su libertad por asunto nuestro, por defendernos. Hoy está pasando una prueba a costa de su libertad. La ha entregado. Su vida nos la ha entregado desde el principio, desde niño, siendo encargado de niños, encargado de adolescentes, encargado de jóvenes. Ahora en esa época encargado de ministros y hoy encargado apostólico de toda la Iglesia Universal de Jesucristo. Entonces, cada uno de ustedes con sus diferentes perspectivas exteriorizan lo que perciben ante la magistral ponencia de el maestro y apóstol Naasón Joaquín. Que Dios bendiga a nuestro Padre. Ya desde este discurso estamos apreciando, viendo cómo está enfrentando y proponiéndole, rechazando las propuestas de Carlos Aguiar Retes y exponiendo la postura de nuestra Iglesia y en favor de nuestra Iglesia. Dios le pague, hermano Ezequiel, por esas palabras. También cedo el espacio a los al resto de mis hermanos. Dios le bendiga, hermana Lourdes, Jean Carlos, Padre del Señor, hermano Santiago desde Costa Rica. Un saludo con fortaleza en defensa del apóstol Naasón Joaquín.
García. Saludos a todos mis hermanos y Dios le bendiga. Marian Gordillo, la cúpula católica le dolió mucho cuando el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, luchó por la laicidad. Claro que sí, mi hermana Marian Gordillo. Les digo desde diferentes perspectivas. Cada uno de mis hermanos aportan lo que perciben de manera visual como de manera auditiva. Dios les bendiga. Martín Rodríguez, desde la iglesia de Savannah, Georgia. Dios le bendiga. Dice Marian Gordillo, siempre protegiendo lo mejor para la iglesia del Señor, siempre procurando lo mejor. Y encaró a aquel sujeto, a Guiarretes, y refutó las propuestas de aquel hombre. Y él propuso, siempre en favor de su pueblo. Gerardo Martínez dice, está claro. Sabemos que nunca le ha gustado a Satanás. Siempre han querido derrumbar con argumentos y falsas acusaciones. Selvin, bienvenido. Siempre han querido acabar contra el evangelio de nuestro Dios. Dice mi hermana Vicky, no hay otro como él. Singular. Por todo el mundo, apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, inocente, honorable, lo esperamos con los brazos abiertos. Dios le bendiga, hermana Vicky, por esas palabras. Judith García, Dios le bendiga, acompañando que sea un ratito. Sí, mi hermana, yo sé de la bendición que tienen. Dios le pague. Adán Silva dice, somos bienaventurados al ser abarcados con la más alta dignidad de hijos de Dios por la santísima elección. Dios le bendiga, hermano. Dios le pague. Claro, dejando su like, mi hermana Judith. Dios te bendiga. Continuamos. Legios, pretendiendo vulnerar con ello uno de los mayores triunfos de la pretensión de reformar la Constitución, sobre todo el artículo 24, que garantiza la libertad de creencias y cambiarlo por una libertad religiosa a modo, para con ello conseguir prerrogativas y privilegios, pretendiendo vulnerar con ello uno de los mayores triunfos de la nación mexicana, el Estado laico. Resulta irónica la declaración que hace el prelado, que manifiesta ignorancia respecto a lo que es la democracia, ya que jurídicamente el artículo 3 constitucional dice claramente en el inciso A, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y añade en el inciso C, que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Queda claro que para alcanzar una plena democracia, entendida esta con un mejoramiento económico, social y cultural, nada tiene que ver la pretendida reforma religiosa, toda vez que primero habrá que erradicar la pobreza, solucionar los problemas de salud, elevar los niveles de la educación pública, erradicar la corrupción y, sobre todo, sujetarse a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. Y ante el propósito papal de incidir en las legislaciones, es oportuno recordar el gran desprecio y rebeldía que la jerarquía católica sintió por la Constitución de nuestro país, a la cual calificaron de leyes inicuas. Ahí lo detengo un poco. Imagínense el Carlos Aguiarretes, un prelado de la cúpula, solicitando la intervención del Papa en las políticas internas. ¿Qué le importa a ese señor? Allá tiene su estado. Que corrija a sus sacerdotes, a sus subordinados. ¿Qué le importa al Papa? Nuestra política interna
del país mexicano. Y ahí el hombre de Dios refrescándole la memoria al Carlos Aguiarretes, refrescándosela, diciéndole, recordándole cómo consideraron a la Constitución de 1917, cómo se levantaron en armas 10 años después aproximadamente, con las guerras cristeras, si nos da tiempo leeremos cómo se tuvo que actuar porque era un vil abuso, y todavía el Carlos Aguiarrete solicitando la intervención papal, y el hombre de Dios le encara con sus propuestas superiores y le dice: ah, ya se te olvidó, Carlos Aguiarretes, ahora quieres que venga tu papa, ya se te olvidó cómo se levantaron en armas, ya se te olvidó que cuando la cúpula católica, tanto nacionales como extranjeros, vienen a intrometerse para favorecer con privilegios a la cúpula católica, ya se te olvidó cuál fue la reacción en la Constitución de 1917 y en 1927, cómo se levantaron en armas, aunque fue desde un año antes, pero yo redondeando 10 años más tarde, desde 1926. ¿Ya se te olvidó? Ahí refrescándole la memoria, y no es una grosería decir refrescándola. Repito una vez más, en los juzgados o tribunales, así se utiliza. Cuando ya sea el Ministerio Público o sea el abogado defensor, solicitamos a su señoría para que nos permita llevar ese oficio, ese archivo escrito al interrogado o contrainterrogado, y se lo presentamos para refrescarle la memoria. Así se dice, no es una grosería, lo digo por los ignorantes simples que forman parte de nuestra iglesia, pero que por su falta cultura creen que las palabras que se pronuncian en un juzgado, creen que es un delito. Por los escandalizados, he aclarado que aquí el hombre de Dios le está refrescando la memoria a Carlos Aguiarretes. Dice mi hermana Etelvina: qué dichosos somos al tener un padre en la fe en este tiempo y por el cual es tiempo de salvación. Dios bendiga y guarde en gran manera a nuestro padre apóstol Nazón Joaquín García. Ven los hermanos que tienen bien definido en su corazón del concepto de quién es el apóstol de Dios, no se atragantan, no se quedan como el Peñalba y como al otro sujeto que promueve a los apóstatas, no evitan el nombre, con libertad lo dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es, mi hermana Maren Gordillo, ahí les dio donde más les dolió. Van a escuchar más adelante donde dice que el tema de la pederastia, donde más les dolió desde entonces, ya buscaban la forma de involucrar. Ya los fariseos modernos de la cúpula romana ya estaban contactando a Judas y decían: ¿Quién anda por ahí cerca de los que estén más cerca? Ya desde el 2011 ya buscaban quién anda cargando el iPad, quién trae los teléfonos, los dispositivos de Nazón Joaquín. ¿Quién? ¿Qué secretario, secretaria? ¿Quién anda ahí? Díganme su nombre. Díganme su nombre para contactarnos. Y ya había unas Judas ahí. Ya había unas Judas quienes traían la contraseña de los teléfonos, de los iPad, o del iPad y de los teléfonos, o del teléfono, el iPad y el teléfono del apóstol del Señor. Pero ya desde el 2011 no gustó esa ponencia del hombre de Dios.
quien hablaba acerca de cómo el clero, cómo el Papa quería incidir en las reformas de la Constitución del Estado mexicano. Y dice Marian Gordillo, ya, ahí les dolió, desde ahí, hermano, yo coincido con mi hermana Marian Gordillo, desde ahí les dolió, porque les dio donde más les dolió. Dice mi hermana Liz de Alex, la paz del Señor, hermano, qué hermoso es escuchar la voz del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. El alma se goza, aun siendo un video, Dios lo bendiga al apóstol de Dios. Amén. Mercedes Beltrán dice, apenas entrando aquí en mi trabajo, qué hermoso sentí al escuchar la voz de mi santo padre. Siervo de nuestro Dios y apóstol de Jesucristo. Dios le pague, hermano, por este bello programa. Dios le bendiga, Dios le pague. Se les agradece su like también, hermanos, conforme van ingresando al programa. Son 83 likes. Se les agradece las 110 conexiones que han llegado. Dios les bendiga. Marian Gordillo dice, palabras muy claras y contundentes. Se escucha en las palabras del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín. Ángel Arres, el hombre de Dios era muy cuidadoso, ha sido muy cuidadoso, y en este tiempo, cuanto más ahora, como apóstol de Jesucristo. Ya era apóstol, aunque todavía no era llamado a usar su ministerio. Estrella, como siempre, nuestro padre enfrentando a la cúpula que querían reformar el artículo 24. Nuestro padre es un valiente guerrero. Apóstol Nazón Joaquín García. Qué hermoso. No nos cuesta pronunciar su nombre. Lo promovemos. Porque él es a quien debemos de promover. No a nosotros. A Dios en el cielo, decía un poeta salmista, no a nosotros, oh Señor. No a nosotros los poetas, los salmistas, los reyes. No a nosotros, decía, sino a tu nombre damos gloria. Hoy decimos, Señor, no a nosotros, los cibernautas, no a nosotros, la iglesia, sino a tu nombre, Dios Todopoderoso, sea la gloria, sea la honra y la alabanza, y a tu Hijo Jesucristo. Y aquí en la tierra, los créditos son para el hombre de Dios, que ha entregado su vida desde pequeño al servicio nuestro, y actualmente su libertad. Siempre por su iglesia. En este simposio, magistralmente discursa esta ponencia a favor de nosotros, y esto le costó su libertad. Qué gran trabajo hace este gran varón de Dios, como lo dice mi hermana explícitamente, Estrella. Es un valiente guerrero, no se equivoca. Dios le pague, hermana Estrella. Esas palabras me conmueven. Mercedes. Amén. Nuestro Dios siga guardando a su santo apóstol en el hueco de su mano. Bendito sea el nombre del Señor. Gerardo dice, le dolieron al pulpo los varazos, no con golpes, sino con argumentos amplios, sólidos y verdades. Bendito sea el Señor. Saraí dice, y les llegaron al precio estos Judas. Así fue. Hernán Ayala desde Facebook. Dios les bendiga. Este es su canal, Hernán Ayala. Si pudiese aperturarse una cuenta de YouTube, se le agradece y unirse a este sistema de defensa. Roberto García, Dios le bendiga. Saludando desde Tijuana. Dios le pague, hermano. Saludos hasta Tijuana. Giancarlo dice, la cúpula católica siempre se ha metido en la política, en los asuntos de Estado de los países, y han provocado guerras, ejemplo en México, El Salvador, Haití, y entre otros países, ha engañado, robado,
asesinado y entre otras cosas. Cierto, muy cierto. Dios le bendiga. Lourdes, nadie había salido a refutar estos espíritus malignos. Por eso los evangélicos se postran ante el clero. Por eso le rinden pleitesía. Por eso odian al honorable apóstol de Jesucristo y a su iglesia. Porque hemos sido la única iglesia quien no se agacha ante el clero romano. Porque no somos una secta, ni somos un sector salido de la romana. Por eso las hijas de la fornicación, de fornicación, son las que les rinden. Y ahí está López Obrador siguiendo una cartilla influenciada por un cura. Siempre, de alguna manera, si no hay un dominio y monopolio completo en la religión, pero de alguna manera mete la nariz la cúpula católica. Y las candidatas ahí andan coqueteando con el clero. Sin embargo, uno solo, un guerrero solo, apóstol Nazón Joaquín Honorable, enfrentó a Carlos Aguiar Retes. Que Dios lo bendiga. Vicky Rojas dice, hermano Santiago, yo vi un video que en las redes sociales habló un sacerdote católico, dijo estas palabras de recién, que Dios le entregó el ministerio al apóstol Nazón Joaquín, que cómo les había ido. Dios le pague, hermana Vicky. Sabre Wolf, Dios le bendiga, hermano. Estamos escuchando, hermano Sabre, las palabras de nuestro padre aproximadamente en el año 2011. Dios le bendiga. Judith García, cuando se hizo la Santa Cena en el Glen Helen, sí se imagina qué hermoso se veía. Por eso al clero no le gustó y también le llegaron al precio a los opositores. Así es, le llegaron al precio. Alfredo Valadez, hermano Santiago, creo que es necesario que usted y licenciados en Derecho de la Iglesia de la Luz del Mundo analicen la nueva Constitución mexicana que quiere imponer López Obrador. Sí, y ahí están también nuestros hermanos y más hermanos que de diferentes partidos políticos, inmersos en diferentes partidos políticos, siempre tendrán y tendremos, y me sumo a este compromiso para estar al pendiente de las posibles reformas o propuestas, porque primero son propuestas. Aquí tenemos un digno ejemplo de nuestro padre. Que Dios bendiga al apóstol del Señor. Vicky dice, con el apóstol Samuel Joaquín Flores, ahora, ¿cómo les iba a ir con el apóstol Nazón? Sí, yo me acuerdo, hermana Vicky, Dios le pague por recordarlo. Dice Gerardo, y aún donde nuestro Padre, nuestro Dios, dice, se está riendo de Satanás y nuestro corazón se alegra de la fidelidad de su santo apóstol, Nazón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Dios le bendiga, hermano Gerardo. Sigamos escuchando las lindas palabras de nuestro Padre. Y de sacrílegos decretos, entre otros adjetivos, además de que, sobre todo, sujetarse a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. Y ante el propósito papal de incidir en las legislaciones, es oportuno recordar el gran desprecio y rebeldía que la jerarquía católica sintió por la Constitución de nuestro país, a la cual calificaron de leyes inicuas y de sacrílegos decretos, entre otros adjetivos. Además de que instigaron a la desobediencia a ¿Qué tal? Leyes inicuas,
sacrílegas. Imagínense que así quiere el Carlos Aguiar Retes que venga el Papa, que incida el Papa, que interfiera, cuando le ha llamado a nuestra Constitución leyes inicuas. ¿Qué tiene que ver el sacrilegio? ¿Ya se les olvidó? Les dice el apóstol del Señor. ¿Ya se les olvidó? Pati Corona, paz de Dios, por eso, Dios le pague por este programa. Es hermoso tener un mismo sentir. Mi padre de la fe, Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Qué sería de mí si no lo hubiera conocido? Dios le bendiga, mi hermana Pati Corona. La felicito por esa gratitud y reconocimiento al apóstol del Señor. Un guerrero, claro que sí, mi hermana Lourdes. Un guerrero, sí. Dice, Dios y su amado, Hijo Jesucristo, están con él y su iglesia también. Solo no está. Está con Dios y su amado Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos cómo se defiende. Nuestra Carta Magna. Es conveniente aclarar que iniciar la creación o modificación de leyes corresponde al poder legislativo, claro, es decir, a los senadores y a los políticos, a los diputados, y no a la Iglesia Católica como claro tal, no, quien pretende erigirse en lo que no le corresponde y cooptar la voluntad de los legisladores. Insiste Ayarretes que a los diputados y senadores vamos a clarificarles, por un lado, que la libertad religiosa es más que la libertad de culto y de creencia. Invadiendo el ámbito jurídico, el presidente del episcopado ahora les va a corregir la plana a los legisladores, clarificándoles el concepto de libertad religiosa. Al respecto, uno de los más connotados constitucionalistas contemporáneos, el doctor Ignacio Burgoa, responde: en nuestra Constitución vigente, la libertad religiosa está consagrada como garantía individual en su artículo 24, que así establece. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, en los templos o en su casa o domicilio particular, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Resumiendo este punto, expresamos: gozar de la libertad de creencias significa ejercer la libertad religiosa. Es clara la manipulación que la jerarquía católica hace del término libertad religiosa y, asumiéndose como la voz y representante de todas las iglesias, pide que se reforme la Constitución para que en México realmente se consolide esta. Pero hay que puntualizar que solamente la Iglesia Católica está solicitando se modifique el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la Iglesia, la luz del mundo, y una gran mayoría de las asociaciones religiosas considera que la Carta Magna avala el pleno ejercicio de la garantía individual. Al respecto, es conveniente preguntar: ¿de cuál libertad religiosa estamos hablando? ¿Sí? ¿Acaso nuestro orden jurídico vigente no garantiza la libertad religiosa? Luego entonces, ¿qué entiende la Iglesia Católica por libertad religiosa? Para comprender este punto es oportuno considerar la pretendida estrategia. La podemos resumir en 5 puntos fundamentales. Primero, la autorización que solicita la Iglesia Católica para poseer y administrar medios masivos de comunicación. Segundo, la injerencia de los sacerdotes en asuntos políticos, incluyendo el poder ser votados para acceder a puestos de elección popular. Tercero, la libertad para evangelizar al ejército mexicano. Cuarto, la libertad para brindar auxilios espirituales a hospitales. Así. Vean, ¿qué quería el Papa a través de Carlos Aguiar Retes? Evangelizar al ejército mexicano. ¿Y tu nieve de qué la quieres, Carlos Aguiar Retes? ¿Tu nieve de qué la quieres? ¿De qué sabor?
¿Qué le importa a ese señor? ¿Qué le importa al jefe del territorio vaticano, de nuestra política interna? Siempre buscando privilegios, no igualdad, privilegios sobre las demás asociaciones religiosas. Mientras el hombre de Dios, Nazón Joaquín, no buscaba privilegios, simplemente, vean cómo está el escenario, simplemente buscaba respeto igualitario entre las personas jurídicas, personas morales, igualdad, nada más. El hombre de Dios nunca ha querido ser ventajoso, ni nunca lo ha sido. Promovía nada más la pura igualdad, que todos estuvieran en las mismas condiciones de ventajas e igualdades. Mientras el Vaticano, a través de Carlos Agallarretes, quería no esa igualdad, no, pisotear al resto de religiones, grupos religiosos, reformar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos para preponderar privilegios para la cúpula. Pero ahí estaba un hombre de Dios, siempre al pendiente de todo esto, siempre defendiéndonos. Esa postura fue de la jurisdicción norte de Tampico, Tamaulipas. Gerardo dice, amén, hermano, y todos estamos con el santo apóstol de Jesucristo hasta el último aliento. Y no tenemos miedo lo que nos pueda hacer el hombre, porque estamos en el hueco de la mano de nuestro Dios. Roberto dice que también el Papa no aceptó la independencia de México hasta mucho después. Tiene mucha razón mi hermano Roberto García. ¿Qué le importaba al Papa? ¿Qué le importaba el aceptar o no aceptar? Es como si dijéramos que a Dubái no le gustó o a cualquier otro país, a Brasil, no le gustó que se haya independizado México de la Nueva España, de España. ¿Qué les importa? Ah, pero al Papa sí le interesaba, sí le importaba esto, el dinero. Por esa razón sí les preocupaba, dice Roberto García. ¿Cómo ha de añorar el pulpo esos tiempos donde eras católico o eras católico, si no, cuellito? Sí. ¿Cómo se lame los bigotes como cholote? Esos peces bigotudos. ¿Cómo se lame los bigotes cual gato? ¿Cómo anhela el porfiriato? Sí, pero ya esos tiempos han cambiado. Cierto, Roberto García. Giancarlo dice, este joven dice, no come atole con el dedo, este joven se preparó para poner los derechos de la iglesia en su lugar, respetando las leyes del país y las autoridades legislativas para que tenga libertad religiosa. O sea que desde niño ha entregado su vida a Dios y nos ha entregado incluso su libertad. A cambio de libertad le dieron prisión por haber defendido, por haber hecho una obra noble, por defender a la iglesia que Dios le ha dado a su siervo a cuidar. Alma Rosa, Dios le bendiga, mi hermana, hasta Nogales. Se le agradece su like. Saludo a las 134 conexiones en esta mañana laboral. Lourdes dice, y querían meter a los curas, a las escuelas, entre otras pretensiones. Sí, venían con una cartilla de ya, con un pliego de propuestas para imponerlas. Dice mi hermana Estrella, hermano Santiago, y de esta defensa, por un hombre valiente, se beneficiaron los evangélicos.
¿Y cuánto de los evangélicos han venido a agradecer? Se vuelve a repetir la historia. 10 leprosos se beneficiaron por la intervención del apóstol Jesús, el ungido. 10 leprosos. Y dijo el Señor, y solamente ha venido un evangélico. El apóstol del Señor ha intervenido por todos, en representación de todos los grupos evangélicos. ¿Y cuántos evangélicos? Todavía un sujeto hace unos meses, o ya años, poquitos años, dijo el sujeto que él se deslindaba. Él no tenía nada que ver con la luz del mundo. O sea, todavía malagradecido el individuo. Después de que el hombre de Dios se echó encima la cúpula católica, todavía ese sujeto, no recuerdo su nombre, de una como cofraternidad o algo así, todavía el sujeto todavía se calienta, todavía se hace el enojadito, dice, no, yo no tengo que ver nada con la luz del mundo, nosotros nos deslindamos, somos cosa aparte. Ah, pero dice Estrella, pero bien que se beneficiaron los evangélicos de la intervención apostólica muy valiente. Marian Gordillo, y como siempre la cúpula, ha querido tener privilegios e imposiciones con las demás religiones, pero no contaban que Dios ya tenía un defensor valiente, preparado e instruido por el mismo Dios. Sí, porque ya era apóstol. Bendito sea nuestro Dios. No se equivoca mi hermana Marian Gordillo. Es correcto como lo ha referido. Instruido por el mismo Dios. Dios le pague por tan sabias palabras, Marian Gordillo. Dice María Estela, hermano, así como él nos defiende desde ese tiempo, nosotros debemos defenderlo ahora que lo quieren pisotear, y ahí debemos estar peleando si es necesario. Dios le pague a mi hermana María Estela. Por lo menos en redes sociales, este es el canal, y el otro canal de Asiático Kazuki y nuestro hermano Gerardo, hemos estado unidos para defender siempre. También está nuestro hermano Páramo y nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Dani. En estos canales se ha visto la unidad para dónde dirigirnos. Y todavía para que venga alguno que diga, yo tengo autoridad y no hay que hablar en las redes sociales. No oigan a Kazuki. Todavía para que algún despistado miembro sin ministerio les venga a llamar a ustedes hocicones o a descalificarlos, qué malagradecidos. Si nuestra actitud que estamos adoptando y exteriorizando en redes sociales es porque estamos agradecidos, no es porque nos lo haya ordenado el hombre santo de Dios, no. Es la pura gratitud, el puro reconocimiento que en estos canales, lo que en otros canalillos de quienes se ostentan ser también miembros de la luz del mundo, sus canalillos se ve la deficiencia, sus paginillas de Facebook se ve la deficiencia. Yo no he visto una audiencia tan unida como la que yo estoy viendo en este momento, como María Estela lo explica. Si él nos defendió desde su tiempo, ¿por qué nosotros no habríamos de defenderle? ¿Por qué nosotros no habríamos de unirnos? Dios le pague, hermana María Estela, por esa reflexión. Gerson Macías, Padre del Señor, mi hermano Santiago, viene a la memoria cuando en cámara del Senado se acuerda cuando iba a reprobar sobre el artículo 24 y ya estaba a punto de reprobar y votaron de repente.
reprobar la libertad religiosa y aprobar la propuesta de Carlos Aguiar Retes por incidencia, por incitación del Vaticano. Así es, Vicky, pero se terminó su reinado al pulpo. Ya no hay porfiriato. Ya no está Porfirio Díaz. Dice Humberto Cruz, no se ha sabido de alguna iglesilla que se enfrente al pulpo. No, hablando solo de idolatría, sino de los atropellos de los derechos de cada persona como creyentes. Solo la luz del mundo se enfrentó al pulpo mediante un hombre de Dios. Dios le pague a Humberto Cruz por esta reflexión. Manuel Madrigal dice, la paz del Señor, hermano Santiago, ya unido con usted y su distinguida audiencia, precioso expositor, apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. ¿Cómo no entonces hemos de defender su honorabilidad? Si él es, él defendió cuando él estaba libre, nos defendió de esta manera y espiritualmente hoy, a través de cartas, mensajes, nos sigue defendiendo. Que Dios bendiga siempre a nuestro Padre. Gerardo dice, hermano, y muchos nos ha devuelto la fe. Fíjense cómo dice nuestro hermano, eso es gratitud. A muchos, dice, nos ha devuelto la fe, la esperanza de vida eterna con nuestro Dios, restaurándonos. Vean la gratitud de un hermano restaurado. A muchos Dios le pague. Nos ha restaurado a muchos, dice. Con toda el alma lo digo, lo comprendo y lo siento, hermano Gerardo. Dios le bendiga. También está Jean Carlos, dicen las escrituras que la ciencia aumentará, pues esa ciencia se ha volteado contra ellos, porque hoy en día por los medios de telecomunicación nos damos cuenta de todos ellos, cómo imponían y hoy se incomodan. Marian Gordillo, hermano, y no solo defendió los derechos de la iglesia a la luz del mundo, sino que también defendió a todas las almas, las demás iglesias que no son luz del mundo. Pero eso no lo entienden ellos. Después de que los defendió, se unen para atacarlo. Imagínense. En este tiempo, miles de leprosos se beneficiaron, todos los evangélicos, y todavía nos atacan. Dios le pague, Lourdes Plata, por esa correlación, por esa analogía. Dios le bendiga. Francisco Trujillo, dice la paz del Señor, hermano Santiago, saludo desde Oregón. Dios le bendiga. Hermano, se cumple la palabra que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. Qué tristeza. Gerson dice, se sintió un temblor y se espantaron todos los señores de la Cámara del Senado y rápido se salieron. Vicky, Dios les bendiga a todos mis hermanos que en las redes sociales defienden la elección apostólica. Dios los lleve en el hueco de su mano. ¿Por qué creen que el enemigo viene y nos ataca a los que promovemos la honorabilidad del apóstol de Dios? Ustedes comparen. Los otros canalillos de los hermanos simples no tienen estos contenidos. Allá andan arañando cosillas de otras personas que ni tienen que ver nada con esta defensa. No se pronuncia, no son claros como nuestro hermano Gerardo y un servidor y todos ustedes que están en este equipazo de defensa para replicar cualquier mentira y refutarla. Dios les pague, hermano. Dios le bendiga, hermana Vicky. Giancarlo es el santo apóstol Nazón defendió los derechos de los que hoy lo acusan. Y no es para menos. Jesús defendió al pueblo judío de la opresión y ellos mismos lo crucificaron. Los fariseos, los sacerdotes, y hoy son los sacerdotes católicos. Una estrella aquí para mi hermano Jean Carlos, por esta analogía también. Jesús defendió al pueblo judío no solo de los enemigos espirituales, sino aún de la opresión romana. Dios le bendiga, hermano Jean Carlos.
no cabe duda cómo el Espíritu de Dios nos inspira. Dios le pague, hermano. Ya le dejé aquí una estrella. Lourdes dice, yo también estuve cuando los legisladores iban a votar a favor de modificar el artículo 24 a favor del clero. Dios le pague por recordarlo, hermana Lourdes. Giancarlo dice, el santo apóstol Nazón no está solo. Nos tiene a todos los fieles, luz del mundo, y muchos más que se dan cuenta del buen fruto. Dios le pague, hermano Giancarlo. Qué hermosa está hecha la obra en su corazón para distinguir, reconocer al que Dios ha enviado. Amalia, Dios le bendiga. Dios le pague por estar unida a este sistema. Silos, reclusorios y orfelinatos. Quinto, la libertad de impartir educación religiosa en escuelas de carácter público financiado por el Estado laico, perdón, por el Estado. ¿A qué iglesia beneficiaría esta pretendida reforma? Pues solamente a la Iglesia Católica, es la respuesta inmediata. Vean, querían tener el control de los hospitales, orfelinatos, cárceles. Querían tener el control de la educación, donde los sacerdotes dieran clases y el Estado mexicano les pagara el sueldo. Ah, miren qué listos, qué listillos me salió el jefe de Estado de aquel territorio europeo, del Vaticano. Qué listo me salió. Y este señor de Carlos Aguiarretes, qué listiño. Quería que le mantuviéramos a sus sacerdotes como los mantienen en otros estados. Ah, querían que del erario público les pagáramos el sueldo a los sacerdotes con el pretexto de que estarían dando clases de religión, que incluyeran materias de religión en las escuelas públicas. Y el Estado les pagara, tuviera que haber una partida para pagarle el salario a los curas. ¡Ay, qué chistosos!, ¿no? Y el dinero que en la actualidad se utiliza para mantener a los curas se fuera limpio de polvo y paja al Vaticano. Ah, mira, no la querían voltear. Porque así como ahorita, el dinero sí se va, pero hay mucha restricción porque pues, el Estado mexicano no le está pagando a todos los curas su sueldo, pero nos querían dorar la píldora para que a chaleco les pagáramos su sueldo bajo el pretexto de que estarían dando clases. Pero es que son clases de temas de idolatría, mariología, infierno, etcétera. Pero son temas de religión. Sí, pero ya la Constitución ya fue reformada. ¡Mira qué chulo! ¿Y su nieve de qué la quieren? No contaban que ahí estaba el hombre de Dios imponiéndose. Así es. Y corrigiendo las ofertas que proponía el Vaticano a través de Carlos Aguiarretes. Balbina, dice la paz del Señor, hermano, saludos desde Houston, Texas. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le pague. Qué hermoso escuchar la voz de mi padre en la fe. Mi alma salta de alegría. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre. Proclamo que haya apóstol de Dios. Dios le pague. Imaginemos por un momento a una institución que tenga el control de los medios de comunicación, denominado el cuarto poder, que domina y controla las fuerzas armadas, que influye poderosamente en las instituciones de asistencia social, que controla a través de la educación la mente de los niños y los jóvenes y que por lo tanto puede acceder a gobernar este país. No es difícil concluir el punto. En pocos años volveríamos a ser un estado confesional. Así es.
Es por ello que el sociólogo de la religión, el doctor Roberto Blancarte, señala: cabe recordar al respecto que la libertad de cultos fue establecida en México con las leyes de reforma, a pesar de la oposición de la Iglesia Católica. Claro. La posibilidad de existencia de las minorías se asoció entonces a la necesidad de limitar el poder social y político de la Iglesia mayoritaria y de crear un espacio público laico ajeno a cualquier tipo de injerencia religiosa. Aunque según Aguiar Retes no están pidiendo ningún privilegio, es evidente que la situación provocaría desigualdad, favoreciendo a una iglesia y afectando a las demás. ¡Qué óvole! ¡Qué clarísimo está! El Aguiar Retes decía: es que no estamos buscando privilegios. Y le dice el varón de Dios: claro que sí, porque te colocarían en una posición de ventaja para ti, católica, y desventaja para el resto de grupos religiosos. Y todavía diciendo: es que no buscamos privilegios. No buscas privilegios, dice el varón de Dios. Ante ese probable escenario, resultado y aprobación, estarías con muchas ventajas. Y eso se le llamaría en automático privilegios. Dice Estrella: está emocionada de escuchar su hermosa voz, también nosotros. Dice: eso es lo más hermoso, la igualdad. Hidalgo, igualdad, conocer por el apóstol, y aquí en Costa Rica, me acuerdo, yo tengo 60, que nos daba religión, pues solo se hablaba de la católica y ponían un maestro especialmente. Dice Víctor Vázquez Jacobo: la religión católica es el opio de los pueblos. Así o más claros. Excelente, Víctor, por este aporte. Dice Humberto: ahora debemos nosotros mantener esa libertad de fe. Cuando en escuelas se imponen costumbres, ejemplo el Día de Muertos, etcétera, con eso retan la calificación del docente. Al no hacerlo, defendamos esa libertad. Ruth Carranza, muy bienvenida. Maestros pagados por el gobierno, ayudas específicas para los católicos, parques, iglesias construidas por parte del gobierno, subsidios. Y todavía oprimían a los fieles. Ustedes sí conocen también. Dios les bendiga. Violentando con ello los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que en su artículo tercero señala: el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Y el artículo sexto, párrafo tercero, dice: las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y obligaciones. Resulta también interesante la afirmación del presidente del Episcopado Mexicano, en el sentido de que actualmente la enseñanza religiosa que recibe el niño o el joven en su hogar no se ve complementada en la escuela pública. ¿Esto quiere decir que acaso la escuela pública no transmite valores o principios y solo aquellos que tienen acceso a una educación religiosa los tienen? Al respecto preguntamos: ¿en cuál de los países que imparten educación religiosa ha disminuido la delincuencia? ¿Por qué la jerarquía católica se erige en promotora de valores cuando hoy su principal jerarca en México está sometido a un juicio por encubrimiento de pederastía? Los valores deberían fomentarlos al interior de su iglesia. ¿Cómo les dolió esto? ¿Cómo les dolió? Todo mundo sabía lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo en miles de víctimas que había en diferentes países y principalmente cómo estaba
aquel sujeto dentro de los legionarios de Cristo. Así se hacían llamar. Ustedes se acuerdan de aquel sujeto innombrable. Dice el hombre de Dios, que digan, a ver, ¿cuáles son esos países donde hay educación religiosa y que ha sido una garantía o un garante para acabar con la delincuencia? No hay ni uno. O sea que la educación religiosa católica no sirve para nada. Al contrario, no ha podido con sus católicos de la delincuencia organizada, no los ha podido controlar. Apenas allá andan reuniéndose personalmente. No ha sido eficiente la doctrina católica. Vean a dónde están sus hijos católicos en la delincuencia organizada. Ellos tienen la culpa, los curas. Y todavía vienen diciendo, es que a las escuelas públicas le hace falta la escuela, la clase religiosa, los temas religiosos. O sea que el Estado no es suficiente para transmitir valores. Y la Iglesia Católica sí es suficiente. Por eso quieren establecer el maridaje. ¿A quién le quieren ver las orejas? Dije, mejor habían de arreglar la situación. Y no menciono el nombre, pero ustedes saben a quién se refiere, al de los legionarios. Mejor vayan y ocúpense en arreglar los asuntos de pederastia de sus líderes. Yo me imagino que hablaba de Marcial Maciel. Mejor, ahí tienen grandes problemas. Quieren resolver los problemas de otro lado cuando dentro de su casa católica, o sea, dentro de la Iglesia Católica, no tienen la capacidad de hacerlo. Oíamos qué sucedía con la Iglesia de Canadá católica, la diócesis de Sacramento, Francia, vendiendo sus activos para pagar todos los delitos que cometen sus curas y todavía queriendo meter la nariz en la reforma de la Constitución mexicana. ¿Dónde la vieron? Fue un tremendo zambombazo, pacatazo, dicen mis hermanos. Le agarraron un coraje y dijeron, busquemos quién tiene un AIPA de él, quién es su secretaria, quién le carga el celular, la billetera, quién es de su confianza, de eso que él acaba de decir que en lugar de andar metiendo la nariz en la reforma constitucional, mejor que atendamos nuestros problemas de pederastia. Pues por haber dicho eso, busquemos quién le carga el dispositivo para desde allí, de eso que nos acaba de bañar en la cara, ahora hay que levantarle falsos testimonios a él. Ya andaban buscando, pero Dios no se los permitía hasta que llegó el tiempo. Ya desde aquel tiempo, al terminar, al salir de ese recinto donde daba esa ponencia, ya estaban los fariseos modernos, ya estaban los sacerdotes del siglo I en tiempos modernos, consultando en qué momento sería. Ya andaban arañando por ahí, por acá, y el Señor no se los permitió. ¿Te acuerdas cuando el Señor, al apóstol Jesús, lo querían arrestar? Se les desaparecía. Pero cuando llegó el momento, Dios permitió que pasara la prueba más grande de todas las pruebas, el Señor Jesús, e hiciera cumplir la profecía. Llegó el año de su llamamiento y no pudieron arrestarlo hasta la fecha que Dios ya tenía marcada, cuando Dios ya había logrado lo que él había querido recorriendo todas las naciones en las giras apostólicas. Todo está dentro del plan de Dios. Pero vemos, ahí vemos de cómo se empezó a gestar el ataque
de lo que él mencionó sobre Marcial Maciel, lo voltearon en contra de él. ¿Cómo les dolió? Dice Estrella. Marian Gordillo también. Les dolió y les sacó toda la rabia y la furia infernal. Sí, y la descargaron con saña. En la mera cara dijo sus verdades y completas, no a medias. No que, ay, es que no hay que hablar así de los otros. Hay que ser prudentes. No, déjense de santurronerías, hermanos y hermanas simples que siguen a otros simples. Ay, no, Kazuki. No, debería de ser más prudente. Déjense de marrullerías. Así se habla con carácter. ¿Cómo le estalló en su carota? Dios le bendiga, mi hermano Ricardo Torres. Ya sé, miró el programa de anoche. Dios le bendiga. Marian Gordillo dice, ¡qué educación, qué principios, qué valores! Enseña el apóstol Nazón Joaquín. En cambio, en la Iglesia Católica no hay ni valores, no hay enseñanza, no hay principios. Los curas no tienen nada. ¿Qué valores pueden tener los curas? Cuando lo único que enseña son borracheras, orgías, imposiciones, delincuencia y muchas cosas más. Siempre hay mano negra en el Estado laico. Aquí en Costa Rica nos imponen de alguna manera la religión católica. O sea, tenés que llevar una carta si te dan religión o no. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para ese maridaje, Estado, Iglesia! Dice Lidia Castillo, la paz del Señor, hermano Santiago. Ese día a mí me tocó estar en primera fila. Y aunque el siervo de Dios, Samuel Joaquín, no estuvo allí, yo sentía la presencia de un apóstol de Dios. Le dejo aquí una estrella a este destacado comentario de mi hermana Lidia Castillo. Entiendo y apruebo también, porque siento lo mismo. Siento esas palabras de mi hermana Lidia Castillo. Cuando vi este video, derramé mis lágrimas. ¿Pero era un pastor o fungía como pastor? Sí, pero yo sé que él ya era un apóstol de Dios. Y aún como cuando estaba viendo este video por la mañana, aún en mi corazón yo sentí la bendición de Dios por lo que representa el hombre de Dios. Desde el 2011, a una distancia de aproximadamente 13 años, Dios ha estado con su apóstol Nazón. Dios le bendiga, mi hermano Montoya. Qué hermosa noticia. Dios le bendiga, hermano Montoya. Dios le pague. Alfredo Valadez. Pues está claro que el clero católico está metido en las calumnias y difamaciones en contra del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Francisco Trujillo, que escuchen los detractores, por eso le levantaron calumnias a mi padre. Bienvenido, hermano. Amén. Principalmente entre sus ministros. Estuvo bueno eso. Está sometido a un juicio por encubrimiento de pederastía. Los valores deberían fomentarlos al interior de su iglesia, ¿sí? Principalmente entre sus ministros. Marcial Maciel. Claro. En las declaraciones mencionadas, Aguiar Retes dice, la iglesia no quiere que la educación pública deje de ser laica, no, que siga siendo laica. Pero no un laicismo contrarreligioso, sino simplemente un laicismo que exprese la neutralidad del Estado ante las distintas creencias, donde se respete el derecho de los padres de familia a que sus hijos sean educados conforme a su fe. La lucha por la educación laica
ha sido una de las más grandes batallas del pueblo mexicano. La lucha por la mente de los niños y los jóvenes continúa. Al respecto, conviene considerar, ¿es posible, como dice allá Retes, vivir una educación laica con enseñanza religiosa? Por supuesto que no. Toda vez que el artículo tercero señala, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Y añade, el criterio que orientará esta educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Quisiéramos recordar al respecto, claro, que es la Iglesia Católica la que ha estado en contra del progreso y del avance de la ciencia. Como ejemplo, recordaré el caso de Galileo Galilei, muerto a mano de la Iglesia Católica por descubrir que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien que nuestro Padre sabe qué palabra dirigir, a qué tipo de auditorio, con este lenguaje técnico que está dirigiéndose, no es aquel lenguaje como cuando habló a los hermanos en general y pronunciando la frase de oración de adoración, donde lo principal era darse a entender desde el hermano más sencillo hasta el hermano más preparado académicamente. Ahora, su tipo de público es otro, integrantes del Congreso, curas católicos, políticos, profesionistas, donde el hombre de Dios sabe cómo murió Galileo Galilei y enfatiza que la Tierra gira alrededor del Sol. O sea, el apóstol Nazón sabe, así como Galileo Galilei, no solo la razón por la cual la iglesia, la cúpula católica mató a aquel científico por haber promovido esos conocimientos y avances científicos. El hombre de Dios sabe por qué razón la iglesia católica siempre genera retrasos a la ciencia, dándole muerte a Galileo Galilei. Y no solamente está enterado del móvil del cual, por el que mataron a Galileo Galilei, sino el apóstol Nazón sabe que el sol no está trasladándose, no está caminando. El apóstol Nazón sabe que el sol no está caminando, quien está caminando, quien está trasladándose es la tierra. Sabe el apóstol Nazón entonces que lo que dijo el profeta Josué, otro homólogo de él, sabe que no fue una expresión científica la de Josué, al decir sol, detente, párate en Gabaón. No, el apóstol de Dios sabe que la expresión no fue científica. No es que se haya equivocado el apóstol Nazón al decir oración de adoración. No, él no se ha equivocado. Ni tampoco Josué se equivocó al decir sol, detente en Gabaón. Él ponderó mucho la comunicación con su pueblo. Si lo entendía el más sencillo, lo entendía el que estaba muy preparado. Sabe los dos factores el apóstol Nazón en esta ponencia. Sabe que la razón, el móvil, la causa que de la muerte de Galileo Galilei es precisamente esta, que el sol no es el que está moviéndose, trasladándose, sino que el sol está en un solo lugar. Qué hermosas palabras del hombre de Dios. Sabe qué tipo de público es el que se dirige. Que Dios le bendiga. Vicky dice, ¿cómo se gastaban las limosnas, los curas? Se iban a las casas de citas que se llamaba Rosa Murillo, en la colonia de San Juan Bosco. Yo vi al mandamás. Yo estaba esperando el camión para irme a trabajar. Dios le pague a mi hermana Vicky. Qué hermoso.
Nuestra hermana Vicky, tengo entendido que ella era católica, nos está informando, nos está testificando, que Dios le bendiga a mi hermana Vicky por esa linda participación en aquellos tiempos, dice. Lindo testimonio de lo que nuestra hermana le consta. Dios la bendiga. Dice, hermanos, les dio hasta para llevar hasta el Vaticano y conviene que nuestros nuevos hermanos y las almas escuchen por qué nuestro padre ha sido acusado falsamente. Dios le pague, hermano Gerardo. Siempre me gustan sus comentarios. Ahí le dejo una estrella también para destacarlo. Que no es para darle la gloria a un hermano o a tu propio hermano expositor. La gloria la damos a Dios, el reconocimiento y crédito a nuestro Padre, que cómo nos ha defendido. Estuvo impresionante nuestro Padre con esa ponencia de defensa, dice mi hermana Estrella. Y le dejo una estrella también a la hermana Estrella por estas palabras. Amén. Saludo a las 153 conexiones de esta mañana laboral y a las 20 de Facebook. ¿Cómo le dolió, dice Asael, al pulpín el discurso del siervo de Dios? Dice, aún estando en ese lugar, habla con esas palabras con fundamento, lealtad, conciencia, humildad, con sabiduría, con vehemencia, porque habla con espíritu de Dios para todos. Dichosos los que están ahí, todos escuchándole. Noah, nos dio nuestro Dios un padre muy valiente. Con él estaremos y confirmaremos y ratificaremos y refrendaremos a él nuestra adhesión. Dios le pague, hermana Noah. Ricardo Torres, hermano, voy manejando y oí una voz inconfundible. Qué sorpresa tan grata al ver al apóstol de Dios en su programa. Grata sorpresa. Dios le pague, hermano. Gerardo, Dios le bendiga. Se acuerda, dice, y confirma Gerardo con la hermana Vicky acerca de Rosa Murillo. Dice Jean Carlos, ellos mataban a los sabios de esos tiempos porque contradecían a las creencias diabólicas. De ellos lo declararon brujos para quemarlos en la hoguera. Si les encontraban una Biblia, y así gestionaron el motivo de cómo quitarles la vida. Dios le bendiga a mi hermano Ricardo Torres. Sus palabras me hacen conmover y recordar la escena de la voz de nuestro amado. Dios le bendiga a mi hermano Ricardo Torres, allá en las carreteras. Dios le pague. Ictaí Murillo dice, la paz de Dios. Tardecito, pero aquí estamos. Excelente video y sobre todo la grande enseñanza. Dios le bendiga. O la persecución emprendida por Harley por haber descubierto la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Es esta la enseñanza que quieren mezclar con el aspecto científico. Cuando han censurado los libros de texto gratuitos que orientan al estudiante en lo que a educación sexual se refiere. Cuando alientan que se cambie el escudo nacional de la bandera y se sustituya por la imagen de la Virgen de Guadalupe. Imagínense. Por no cumplir ritos y prácticas de tradición. Cuando se permite que se sancione a los estudiantes por no cumplir con ritos y prácticas de tradición católica. Cuando se restringe a los padres de familia poner un nombre bíblico a sus hijos por no estar en el santoral católico. Cuando se fomenta el odio hacia el benemérito de las Américas al grado de quitar su retrato de oficinas públicas. ¿Es esta la forma de erradicar la ignorancia y el fanatismo? ¿Es esta la educación de un país que aspira a entrar al primer mundo? Por supuesto que no. Claro que no. Es verdad, como dice allá Retes, que esta libertad es también un derecho humano consagrado por la ONU.
y varios países, entre ellos México, para poder alcanzar una verdadera democracia? Ante este cuestionamiento, el doctor Blancarte señaló: México también ratificó, previa aprobación del Senado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en marzo de 1981. En el artículo 18 de dicho pacto, se repite al pie de la letra el primer párrafo del artículo con el mismo número de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Detengo el video. Es interesante el comentario de mi hermana Gloria Gutiérrez Villegas. Dice: la paz del Señor, Dios le bendiga, hermano, en familia, emocionadas al escuchar la magnífica defensa a favor del Estado laico. Y hace aquí un paréntesis, mi hermana Gloria: en ese tiempo yo todavía era católica y no conocía la Iglesia de Jesucristo. Al pasar de los años, fue abarcada nuestra hermana Gloria Gutiérrez. Damos la alabanza, la adoración a nuestro eterno Padre Celestial. Y decimos: Dios le pague, apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín, que nos ha dado su vida y su libertad por nuestra defensa. Dios le bendiga. Ya desde ese tiempo empezaba la cúpula católica a perseguir al apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García. Ya lo traían entre ceja y ceja, por eso cuando lo de Bellas Artes y la Santa Cena de California les dolió y empezaron a perseguirle con calumnias, buscando Judas Iscariotas que vendieron a su maestro. Lindas palabras, hermana Maren Gordillo. Antonio Ochoa dice: qué valientes son los enviados de Dios, admirables. Estoy maravillado. Yo también, hermano. Yo también estoy admirado. Ruth Sandoval: la paz del Señor, cómo les dolió, les ardió tanto, que hasta la fecha se siguen sobando. Hermosa ponencia. Giancarlo dice: les dio un purgante para que expulsaran todas sus ignorancias, sus groserías, sus impunidades maldades y su intolerancia hacia la verdad. Dios bendiga a este hombre que para mí es el siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Se retoma, sin embargo, también en el tercer párrafo la misma frase que limita la libertad religiosa y de convicciones de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Así se establece que dicha libertad estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Y añade: no existe ningún convenio o tratado internacional de validez universal que vincule a los estados en materia de discriminación religiosa. Esto se debe, entre otras razones, a que la ONU, en términos generales, ha preferido evitar el tema religioso por considerar que podría representar un factor de división y de conflicto. Y si el argumento del episcopado es que la ONU señala que los padres tienen el derecho de elegir la educación religiosa que deben recibir sus hijos, respondemos: sí. Pero como lo discutieron los países en la aprobación del artículo 5, dentro de la familia y no dentro de las escuelas de carácter público, ya que es en el seno familiar donde se aprenden los valores y los principios. Excelente, excelente, ponencia. Ese es nuestro padre de la fe. Excelente exposición. A propósito de valores y principios dentro de la familia y el debate sobre la despenalización del aborto y otros temas de la actualidad, la jerarquía católica se desgarra las vestiduras y adopta una actitud de imposición ante el orden. Se desgarran las vestiduras. ¿Qué va a decir el simple? ¡Ay, miren! ¡Está hablando como Kazuki! Sabe el hombre de Dios que no comete ningún delito
con el contenido de su linda y magistral exposición. El clero católico se desgarra las vestiduras. Salieron los judas malagradecidos vendiéndole ante las autoridades que también han pisoteado todos sus derechos. Así fue. Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga, Dicky. María Isabel Romero también. Dice, yo tengo una pomada muy buena para el ardor, porque cómo les arde mucho las palabras de un hombre de Dios. Dios le bendiga, hermana Gudelia. Los malvados editaron ese video para manchar el excelente discurso del apóstol Nazón Joaquín. Gracias, pero su pueblo, nadie nos engaña. Cierto, Dios le pague por su like. Y sí, Dios les bendiga a todos mis hermanos que están conectándose. Se les agradece su like para que el algoritmo de YouTube nos esté recomendando. Hasta el momento son 147 like. Dios bendiga, son 171 conexiones en este momento. Dios le bendiga, hermana Gudelia, María Isabel, Dios le pague por su conexión y like. Así es, Jean Carlos, Marian Gordillo. Él es nuestro padre, maestro, guía. Qué felices somos y muy orgullosos de ser sus hijas e hijos. Que Dios le bendiga, apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Orden civil. John Locke señaló con precisión, el orden eclesiástico no tiene derecho de imponer al orden civil. Así es. De igual manera, el filósofo judío Spinoza refiere la imposibilidad de gobernar la conciencia del hombre. Olvida la jerarquía católica, que el ser humano tiene libertad de conciencia para decidir lo que mejor le conviene. Libertad de conciencia que el mismo creador del universo le otorgó, dejándole la facultad de decidir. Platicaba hace unos instantes con algunas personas del presidium y les comentaba que cuando Dios creó al hombre, al inicio de toda creación, Dios le dio a él una indicación sobre las cosas buenas que podía hacer y las cosas malas que no podía hacer. Y le da permiso para que él participe de todos los alimentos de los árboles que había en aquel huerto, pero pone un árbol y le dice, de este árbol no vas a comer. Porque el día que tú comas de este árbol, de cierto, este día vas a morir. No podemos negar que cuando el hombre estaba participando de aquel fruto, Dios estaba siendo testigo de aquel acto. Entonces, ¿por qué Dios no lo detiene para que no cometa aquella falta? Porque él mismo le otorgó la facultad al hombre de decidir, aún sabiendo Dios que la decisión que había tomado era mala, le respetó el libre albedrío que Dios nos ha dado y nos ha otorgado. Amén. Excelente. Cristo, el Hijo de Dios, le responde, si de veras quieres ser salvo, vende lo que tienes, repártalo entre los pobres y sígueme, conmigo tendrás tesoros en el cielo. El joven dice la escritura que se retira triste porque era muy grande su riqueza y no quise apartarse de ella. No dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, tráiganlo y tortúrenlo. No. Con las torturas más crueles e inhumanas hasta que acepte mi doctrina. No. No. El Señor Jesucristo respetó esa libre decisión porque siguiendo el ejemplo de su padre, respetó el libre albedrío que el hombre tiene para poder decidir lo que crea que más le convenga. Excelente ponencia. Excelente. ¿Cómo nos ha distinguido nuestro Padre? ¿Cómo nos ha causado, ha generado las condiciones para que los sociólogos, los líderes religiosos, volteen a mirarnos a nosotros, la Iglesia, la luz del mundo? Lo agradecemos también entonces a nuestro Padre. Vean en qué lugar nos ha encumbrado el apóstol de Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Claro, dice, y aquí dice nuestra hermana Estrella, pone muchos aplausos porque cuando habla el que sabe, yo me callo también como expositor. Cuando el que está hablando es nuestro maestro,
nosotros los discípulos nos toca oír con atención y agradecerle. Bendito sea nuestro Dios. Dios le bendiga a nuestro Padre. Qué hermoso contenido. Si hay necesidad de remover el video, lo tendré que remover. Si es que tiene derechos de autor, lo consultaré. Pero mientras, ya lo estamos disfrutando. Conviene aquí recordar el pensamiento liberal de Melchor Ocampo, quien dijo: si todo mundo ocupa un sacerdote para ejercer su libertad de conciencia, entonces es el sacerdote el que ejerce su libertad de conciencia. Claro. La Iglesia, la luz del mundo, ha trabajado en inculcar valores y principios en su membresía. No vemos con preocupación que se despenalice o no el aborto, ¿no? ya que entre sus fieles hay un trabajo de concientización. Amén. Es por ello que hay cero índice de abortos. Se preocupan y desgarran las vestiduras a aquellos que han descuidado la enseñanza en su iglesia por inmiscuirse en política, por incurrir en conductas que resultan hasta criminales, como nos lo acaba de mostrar aquí nuestro amigo de Perú, ¿verdad? Excelente. A ellos les recomendamos regresar a sus templos a trabajar y dejar de tratar de incidir en el ámbito civil del Estado, pretextando buscar una libertad religiosa. Pero ¿es verdad que nuestra ley fundamental limita la libertad religiosa? No. Las únicas limitaciones a las actividades de las iglesias son, primero, poseer y administrar medios electrónicos de comunicación. Segundo, que los ministros de culto no puedan ocupar cargos de elección popular ni dentro de la administración pública, ni pueden influir en favor o en contra de un candidato o candidata o de un partido. Tercero, los partidos políticos, por su parte, tienen prohibido llevar en su nombre referencias confesionales o religiosas. Y cuarto, no impartir educación religiosa en escuelas de carácter público. Al respecto, abunda el doctor Blancarte. La limitación al derecho de voto pasivo, que todavía existe en la actual legislación, para los ministros de culto pudiera ser considerado por algunos como una forma de discriminación por motivos religiosos. Sin embargo, las limitaciones a los ministros de culto todavía existentes en la legislación mexicana son consideradas por otros no como una forma de discriminación, sino como una exclusión derivada de la necesidad de mantener separadas las actividades políticas y religiosas. De la misma manera que se excluye por motivos similares la participación en política de los militares en activo, la exclusión de la religión de la esfera pública responde también a la presencia de una iglesia hegemónica cuya participación en los asuntos políticos hubiera podido significar la perpetuación de desigualdades y privilegios en el plano religioso. Podemos decir que las limitaciones mencionadas son una violación a la libertad religiosa en México. No. ¿Es necesario reformar la Constitución con este argumento? No. Pero sobre todo, ¿la población mexicana está clamando por estos cambios? Consideramos que en todos los casos la respuesta es negativa. Que los mexicanos sientan que sus libertades en materia de religión estén siendo socavadas o que sea indispensable revisar el ordenamiento jurídico existente. Ante las desmesuradas y desafortunadas propuestas del Episcopado mexicano para alcanzar una verdadera libertad religiosa, la jurisdicción norte de la Iglesia, la luz del mundo, comprometida con la consolidación del Estado laico y el absoluto respeto a nuestra Constitución, comparte con ustedes las siguientes consideraciones y propuestas del decálogo para consolidar la verdadera libertad religiosa. Primero, se mantenga como hasta hoy la libertad religiosa dentro del marco constitucional del Estado laico. Segundo, siga vigente y como pilar de la nación mexicana
el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Tercero, continúe garantizada por el artículo 24 constitucional la libertad de creencias. Cuarto, por sobre todo, se mantenga vigente y obligatoria la educación pública gratuita y laica. Quinto, se erradique de todo ordenamiento jurídico el término secta, toda vez que conlleva una carga peyorativa y de discriminación. Sexto, se garantice el trato igualitario para todas las iglesias de parte de las autoridades, excelente, respetando en todo tiempo la diversidad religiosa. Exacto. Séptimo, se tome en cuenta a todas las asociaciones religiosas en materia de iniciativas que puedan afectar a cualquier minoría religiosa. Exactamente. Octavo, se modifique el procedimiento del censo que hará el INEGI en el año 2010, volviéndolo incluyente y no excluyente como el del año 2000, para que refleje realmente la diversidad religiosa que hay en México. Noveno, se eleve a rango constitucional la protección de los derechos de las asociaciones religiosas. Décimo, se forme dentro de la Dirección de Asociaciones Religiosas una comisión que investigue y sancione toda forma de agresión, violencia física o verbal e intolerancia por motivos religiosos. Excelente, por todo lo anterior expresado, exigimos categóricamente no a las pretendidas reformas de la jerarquía católica, respeto absoluto al Estado laico. Excelente. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Esta es la propuesta que hace la jurisdicción. Hasta ahí dejamos, hermanos, para no entorpecer las actividades de ustedes. Sé que hay muchos hermanos que ya están en los preparativos de la Santa Cena. Dios les pague, Dios les bendiga, mis hermanos, en diferentes áreas. Dios les pague. Para mí es un placer siempre compartir con tan maravillosa e inteligente audiencia, consistente en hermanos fieles, hermanas fieles, hermanas con gran capacidad para poder asimilar cada uno de los contenidos en este canal, porque siempre lo reforzamos con palabras de nuestro maestro, con intervenciones de nuestro maestro. En el ámbito legal, lo estamos viendo. En el ámbito eclesiástico, religioso, espiritual, ustedes mismos lo saben, cómo hemos sido dirigidos, distinguidos por nuestro Santo Padre. Ya veíamos entonces cómo el enemigo venía gestando, no le gustó la forma en que el hombre de Dios propuso y refutó a las propuestas vaticanas mediante Carlos Aguiar Retes, director de ese tiempo del Episcopado Mexicano. Esta ponencia magistral del hombre de Dios, tengo entendido que se hizo desde antes del año 2010, antes del censo del 2010. Bendito sea nuestro Dios, dice Jean Carlos. Hermano Santiago, ¿con qué prestancia, fluidez, elegancia, conocimiento, sencillez, humildad, sobre todo con verdad, esa verdad que duele, esa verdad que chima con voz y me faltan palabras para seguir? Dios le bendiga. Hermelinda, Dios le bendiga, hermana, en su trabajo, escuchando el programa, Dios le bendiga. Aplausos, dice mi hermana Marian Gordillo, claro que sí. Es nuestro maestro. Por eso le agarraron coraje. Por eso los fariseos y sacerdotes modernos buscaban la oportunidad desde esa ponencia. ¿Cómo acabar con el siervo de Dios? Les dolió, como les dijo, en pocas palabras, yo lo parafraseo, en lugar de andar metiendo la nariz y las orejas
en la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mejor vayan y resuelvan sus problemas. Principalmente, dijo el hombre de Dios, los problemas de pedrastia allá con sus propios ministros. ¿Cómo dolió ese golpazo metafórico? Desde allí ya buscaban cómo acabar con él. ¿Quién será su secretaria? ¿Quién tiene su iPad? ¿Quién tiene su celular? ¿Quién le guarda el reloj, la cartera o lo que sea? ¿Quién para por ahí entrarlo? Y de eso que nos talló en la cara de tema de pedrastia, hay que aplicársela a él. Ya buscaban la manera. Magda Hernández, amén, hermana, así sea. Dios bendiga y guarde a nuestro padre de la fe, Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Claro que sí, muchos aplausos, dice mi hermana María Luna. María Engordillo, qué hermoso, que Dios le bendiga al apóstol de Jesucristo. Nazón Joaquín García, hashtag honorable. Noé Barranco, la paz del Señor, excelente ponencia. No se puede decir más. Qué satisfacción siento al tener la oportunidad que mediante esta plataforma llegue hasta diferentes lugares donde se estén nuestros hermanos reunidos en cualquier ciudad, país, continente, que Dios les bendiga. Ha sido para mí una grande satisfacción, grande alegría que con las aportaciones, los apoyos de ustedes, tenemos esta plataforma, tenemos la libertad de poder contribuir porque complementamos, no solamente el trabajo es mío de exposición, sino nos retroalimentamos y complementamos con los comentarios, experiencias de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, para que sigamos siempre con este sistema de defensa, de réplica, siempre bien posicionados, firmes y adelante, como lo dice su siervo. Dios le bendiga a Noé Barranco, Noah Robles. Claro, igual que todos, nos sentimos privilegiados por ser hijos e hijas de la fe de un apóstol de Jesucristo. Dios le pague, hermana María Luna. Magda Hernández dice, claro que sí, aplausos. Dice Francisco Trujillo, bajita la mano. Te echaron la mano, iglesia falsa, iglesia evangélica, que ahora hablan en contra de la única iglesia de Jesucristo. Gloria sea nuestro Dios. Lourdes Plata, qué orgullosa me siento de ser su hija en la fe, honorable apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, a su lado hasta la eternidad. Dios le bendiga. Gudelia, Dios le bendiga. Pati Corona, Estrella, lo felicito, hermano Santiago, por tan hermoso programa. Dios le bendiga. Es con el apoyo de ustedes también. Y es por estos son resultados de la oración de un apóstol de Dios. No es como el Nectalí Murillo o el Nectalí Marulanda. Dice que, ay, no hay que ser sabios en la propia opinión y que no hay que tener otro concepto más alto de su apóstol, de Marulanda, el apóstol Pablo. Aquí tenemos el concepto que debemos tener. Somos importantes, todos somos importantes. Somos hijos de Dios, lo dijo su siervo. No nos sentimos con un título mayor que de hijos de Dios. No somos dioses, ni somos el mismo Cristo, como dijo aquel Heiner. No tenemos un concepto más alto que el que debemos tener. Hijos de Dios, hermanos de Jesús, el Cristo, hijos de la fe de un apóstol. Eso no es tener un concepto más alto que el que debemos de tener. Y aparte, somos hermanos que reconocemos la elección del apóstol de Dios y por eso participamos en las redes sociales. Amén, hermana María Luna, hermoso programa. Dios le pague, qué bueno que le guste. Amén, hermana María Isabel, Estrella. Dios le pague, hermano Santiago, Dios lo ayude siempre. Dios le bendiga. Jehová de los santos, Dios le pague por estos momentos tan felices
que nos hacen sentirnos orgullosos de tener un padre de la fe. Me satisfacen, conmueven, animan sus palabras al reconocer como yo al hombre de Dios. Vicky Rojas dice: Dios le pague, hermano Santiago, qué hermoso tema. Y volver a recordar la templanza del ungido del Señor Jesucristo. Que Dios le dé un excelente día, Dios le bendiga y un gran abrazo en Cristo. Dios le pague por su apoyo, hermana Vicky Rojas. Ana Guadalupe, Dios le bendiga. Dios le pague, dice, por regalarnos esta hermosa recordación. Dios les bendiga, hermana. Juan Raúl Martínez, Dios le pague por hacernos recordar esa voz tan hermosa. Amén. Ángel, que Dios le bendiga a nuestro Santo Padre. Gudelia, amén, que así sea también, Dios le bendiga. Qué hermoso reconocimiento tienen al apóstol del Señor. Yadira, Dios le pague. Ricardo Torres, se aplaudía porque era un lugar público, pero nuestra alma grita gloria al Señor. Muy buena aclaración, mi hermano, así es. Mi padre, Nazón Joaquín García, le dio a la bestia una pedrada en la pura frente con la palabra pederasta, golpe de muerte. Por eso el pulpo buscó la oportunidad de estorbarlo. Dios le bendiga, hermana Magda Hernández. Dios le pague. Qué bueno que les guste el programa. Amén. Dios le bendiga igualmente a su familia, hermana María Isabel. Gerardo, hermano, y no solo una ovación de aplauso, sino grandioso reconocimiento de todos sus hijos. Y damos la gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso sentimiento. Aquí en este programa impera el sentimiento que tenemos. No somos hipócritas como en otros canalillos. Se siente el ambiente, el clima entre nosotros. De mi parte hacia ustedes y de ustedes hacia mí, se siente esa adhesión a la elección apostólica. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dice, con categoría, con que es envidia de cualquier expositor, con elegancia refutó a los católicos sin vulgaridades. Así es. Cierto, mi hermano Jean Carlos. Lourdes Plata, Dios lo bendiga. Padre Nazón Joaquín, lo amo en el santo amor de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Saraí, excelente exposición, dice mi hermana. Amargura para los que dicen que el apóstol Nazón no terminó ni la primaria y han quedado avergonzados. Buen punto, mi hermana Saraí, Dios le pague. Alejandro Mora, Dios le bendiga. Amén, así sea. Ha sido una grande alegría escuchar a nuestro padre, hermosísimo programa. Dios le pague, hermano. Dios le bendiga. Qué bueno que les guste el programa. Estrella, dice nuestro padre, Nazón Joaquín García, es honorable, santo, inocente, limpio. Dios lo cuide siempre, todos los días de su preciosa vida. Amén, hermana Estrella. Amén, hermana Elisa, Dios le bendiga. Hermana Ana Guadalupe. Qué bendición tan grande es pertenecer a este hermoso pueblo. Firmes y adelante juntos al apóstol del Señor Jesucristo. A él Dios lo bendiga. Lourdes Plata. Amén. Dios le bendiga igualmente. Que Dios le bendiga junto con toda su linda familia de usted, hermana Lourdes Plata. Honorable. Amén. Así es, mi hermano Gerardo Martínez. Inocente el hombre de Dios. Amén. Dios le pague, hermana Gudelia, por su aprecio a este trabajo y reconocimiento, no nada más a mí, sino a todo este hermoso equipo como usted, que está integrada y que no se confunde por lo que hablen los simples. Dios les bendiga a todos y a todas. Dice hermano Humberto, hermano Santiago, hoy nos premió con este regalo tan hermoso. Dios le pague. Me hizo llorar mucho de felicidad. Dios le pague. Yo también, por eso ponía la cámara en pequeño, porque es difícil evitar este sentimiento. Somos hijos de Dios,
e hijos de la fe del apóstol de Jesucristo. Amén, hermana Alma Rosa, Dios la bendiga. Dios le pague. Hermano Ezequiel, Dios le bendiga. Amén, no hay otro como él. María Gordillo, Dios le pague. A usted también. Dios le bendiga. Dice, por compartirnos, hermanos Santiago, su valioso tiempo. Lo hago con mucho cariño. Que Dios les bendiga también a ustedes. Con tan excelente tema, ver al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, aunque sea en video, mi corazón se alegró al escucharlo, al verlo. Que Dios le cuide. Bendito sea nuestro Dios. Dice Adán Silva, como pueblo de Dios seremos una fortaleza para defender siempre a nuestro Padre de la fe. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Esther Hernández Vergara. Dios le pague por su conexión. Dios le bendiga. Ruth Sandoval, les dio un varazo atravesado al mero hocico. Por eso lo odian. Sí, cierto. Es inconfundible su voz, dice mi hermana Juanita. Dios la bendiga, hermana Juanita Ramírez. Giancarlo, siempre oportunamente comentando. Siempre tengo la oportunidad. Lo he defendido más cuando me tocan la elección. Me siento orgulloso de tener un siervo de Dios. Y lo seguiré defendiendo porque he creído hasta el fin. Apóstol de Dios, lo amamos. Amén, hermano Francisco Trujillo, así es. Rebeca, nuestro padre, qué hermoso es verlo y oírlo, que Dios lo bendiga. Udeli, hermosa voz del apóstol. Nazón Joaquín García, que Dios le bendiga y tenga un excelente día nuestro santo padre de la fe. Amén. Emilia Solís, amén. Inconfundible voz de nuestro padre en la fe. Qué hermoso regalo. Dios le pague. Está pagado, hermano. Lo hacemos porque yo estoy agradecido. Porque él todos los días me representa ante el Padre, ante el Dios Todopoderoso. Y pide por mí. Ora por mí. Intercede por mí. Y al igual que ustedes. Amén, hermano Selvin Ortiz. Cuando Dios hace la obra en el corazón, nada ni nadie lo apartará de ese sentir, porque está en el alma bien arraigada esa recepción, ese concepto, ese entendimiento, esa experiencia en quien está depositada la elección apostólica. Amén, hermana, hermano Joel. Gloria Gutiérrez. Dios le bendiga. Qué hermoso. Nos comentó que aún no era de la iglesia cuando oyó esa ponencia. Y en los últimos días del apóstol Samuel Joaquín, Cristo la abarcó en su gracia y la trajo a su pueblo. Qué hermoso testimonio. Dice mi hermana Gloria, Marulanda sigue llorando en los hombros de quienes le siguen. Y ahí está el Heiner en lugar de llorarle a nuestro Dios. Que Dios nos ayude a seguir fieles. Así es. Dios le pague, hermana Gloria. Hernán Ayala. Hermoso programa, hermano. Dios lo siga bendiciendo más grandemente. Dios le pague. Solicito de sus oraciones para que Dios me siga ayudando. Aunque sea de aquí hasta agosto en la Santa Cena, lo que Dios tenga reservado por su apóstol para mí, que así resulte. Aunque sea de aquí hasta la Santa Cena, seguimos con esta defensa firmes. Que Dios me ayude y me dé siempre sabiduría, capacidad y también en el ámbito legal, siempre para seguir firmes al lado de nuestro Santo Padre. Juntos hasta el último aliento, dice mi hermana Ana. Giancarlos, pues si ellos dicen que somos soberbios, pues somos soberbios porque defendemos a nuestro Padre en la fe. Eso es de Dios un celo. Amén.
Dios bendiga a todos mis hermanos del chat, dice mi hermano, especialmente mi hermano Santiago, a su familia, desde Punta Arenas, Costa Rica, mi hermano Álvaro. Dios le pague, mi hermano, igualmente le deseo para su familia. José Alfredo Cruz Estrada, bendiciones, me gocé mucho con este en vivo, no me voy a cansar de volverlo a ver cuántas veces pueda. Dios le pague, ahí lo dejaré, y si gustan no saltarse los anuncios, se los agradezco, porque eso, pues aunque sea en lo poquito, ayuda a la plataforma de stream para poder seguir transmitiendo, para que nos sigan rentando esta plataforma y seguir contribuyendo. Si tienen a bien, pueden hacerlo, no saltarse los anuncios, sean dos o tres los que le ponga YouTube. Finalmente, para YouTube es un negocio. Finalmente, también esto contribuye para la plataforma de stream. Dios le bendiga, hermano José Alfredo Cruz Estrada. Giancarlos, no se olviden dejar su like. Sí, se me olvidaba a mí solicitarles. Dios le bendiga. Telvina Ortiz, qué orgullo pertenecer a este hermoso y verdadero pueblo de Dios, donde hay un verdadero apóstol de Jesucristo. Dice Gerardo Martínez, Dios le pague, hermano Santiago. Si fuera posible volver a oír otro video de nuestro padre, Dios le pagará. Dios le bendiga. De Yanira Espinosa, desde California. Amén. Bienvenida. Amén. Dice, ya listos, miles que estamos esperando para participar en las grandísimas bendiciones. Santa Cena. Que Dios les bendiga. Que Dios los cuide. Espero que la chantre no vaya a contaminar con sus protestas virtuales. El Isaac Fuentes. A Grisel desde Atlanta, Dios le bendiga. Alfredo Valadez dice, la ponencia del entonces pastor, nuestro hermano apóstol Nazón Joaquín García, fue magistral, excelente, que hablaba de un gran expositor, que habla de un gran expositor, y más por estar dirigido por el único Dios verdadero. Margarita, Dios le bendiga, hermano Santiago, y ojalá que Dios permita que hasta que salga nuestro padre en la fe, le defendamos, o sea que no seamos indiferentes, pues, o sea, no sé cómo decirlo, yo le entiendo perfecto. Lo que Dios permita, yo propongo este proyecto hasta la Santa Cena, que regrese yo a México, a Jalisco, a Guadalajara, donde nos reuniremos y nos volveremos a ver en la Santa Cena. Lo que tenga Dios, si Dios permite, sigamos después de la Santa Cena, lo haré con mucho gusto. Lo que Dios tenga preparado por su apóstol, que así resulte. Reitero, el apóstol de Dios no tiene nada que ver con el contenido y con mis expresiones que yo publique en este canal. Todo lo que se habla es mi responsabilidad. Si he sido con un carácter fuerte, esa es mi responsabilidad. No tiene nada de culpa el hombre de Dios, ni ningún pastor, ni representante legal, ni vocero de la iglesia. Lo digo por los falsos, porque han dicho que lo aclare. Siempre lo he dicho, ustedes lo saben. Es mi responsabilidad de lo que yo hable. Y lo que ustedes comenten es responsabilidad de ustedes. Cada quien, conforme a su nivel de fe y comprensión, cada quien se expresa. Pero mínimo de aquí hasta la Santa Cena, que regrese a México, a Guadalajara, Jalisco, hermosa provincia, mínimo hasta esa fecha, seguiremos todos los días. Por eso trato de agotar mis temas mañana y tarde, por lo que pueda suceder después de la Santa Cena. Pero si Dios permite, seguiremos usando, si Dios así lo permite, seguiremos siendo parte de este equipo para seguir usando las redes sociales. Tal vez ya nada más con algún canal, no lo sé. Nada más en mi canal de Asiático Kazuki, no lo sé. O tal vez sigamos con los dos, dependiendo la carga de trabajo.
ahora con la inteligencia artificial que se viene, ya no necesitamos, necesitaremos los abogados viajar de un estado a otro. Desde un solo lugar con inteligencia artificial podemos participar en las cortes, en los juzgados, en los tribunales. Inclusive internacionalmente ya no habrá necesidad de viajar de un país a otro, habrá sus excepciones, pero cada día la inteligencia artificial, no solamente a los abogados, sino al resto de profesionistas, nos ha venido a favorecer. Por eso digo, no sé, nos quedan algunos meses donde todavía se seguirá sofisticando esta comunicación con las IAs, con la inteligencia artificial, donde ya no hay necesidad de tener que ir personalmente a resolver problemas legales. Ya podremos entonces atender para el mes de agosto en adelante con libertad a hermanos y hermanas en diferentes ciudades, estados y naciones. Gracias a Dios que nos ha ayudado a la ciudadanía, a la humanidad con la inteligencia artificial. Gracias a Dios ahora ya los juzgados ya pueden actuar con libertad haciendo juicios en línea. Ya no hay necesidad de trasladarse a otro estado. Por eso digo, no sé cómo está la carga de trabajo, no me quiero adelantar, pero ya después de agosto veremos cómo nos organizamos. Dios le bendiga, hermana Mariana. Yo estoy como que me despido y no me despido porque estoy leyendo sus comentarios de adhesión. Dice, hermano Santiago, gracias por compartir esos videos que me hacen llorar por ver a mi padre tan valiente, por siempre defendiendo al pueblo del Señor. Ahora, cuánto valoro mi padre, que lo extraño. Todos expresamos lo mismo, millones de hermanos. Amén, hermanos santos. Así es. Amén, hermana Elena Gómez. Nosotros lo queremos. Así es. Cuando oímos una carta de él, nos gozamos. Dios le bendiga, hermana Elena, por sus lindas palabras. Dice Marian Gordillo, sí, hermano, yo dejo pasar todos los anuncios, aunque sean de 10 minutos. Esos de 10 minutos, con que se escuchen 2 o 3 minutos con eso, pueden cortarle y no pasa nada, ya YouTube lo valora. Aunque sean 2 o 3 minutos de esos anuncios largos, yo también los salto y los brinco, aunque sean 2 minutos, nada más los dejo y listo. Con eso ya son tomados en cuenta por la plataforma de YouTube. Dios le pague por su comprensión, hermana Marian Gordillo. Roberto García dice, muy pocos defienden a nuestro padre Nazón Joaquín García como usted, hermano Santiago. Y por eso estamos con usted, hermano Santiago. Dios le bendiga y le guarde. Dios le pague por su cariño en Cristo. Amén, mi hermana Mariana Pérez. Dios le bendiga. Amén. Que Dios bendiga la vida de nuestro Santo Padre. Estrella dice, hermano Santiago, aquí sigo con usted en la defensa. Y mi esposo también. Dios bendiga a su esposo y a usted. Le envío un abrazo en Cristo. Sí, hermano Roberto, Dios le bendiga. Giancarlos, hermano Santiago, no me darán permiso ahí para sacar unas vacaciones con el apóstol. Yo, no dice, no vayas a creer que el apóstol está solo. No, Abel Herrera. La paz del Señor, hermano Santiago, desde entonces el Vaticano tenía cólera y amargura en su vientre por esta ponencia irrefutable de nuestro Padre en la fe, a nuestro favor y para el resto de congregaciones. Preciosa concepción de usted, hermano Abel. Dios le bendiga, Giancarlo dice, pongan su like, hermanos. Sí, Dios les bendiga, hermano Ángel, Mariana, Rebeca. Hermana Mariana, Dios le bendiga, dice, él es honorable, santo y limpio. Dice Rebeca, Dios le pague, hermano, con grandes y ricas bendiciones por esta noble labor. Está pagado
con la oración apostólica. Dice, no se preocupe, mi hermana Estrella, Giancarlo, y de nosotros, no solo del hermano Santiago, sino de nosotros los que lo amamos y que refutamos. Por él es nuestra responsabilidad. Defender lo defendible, el varón de Dios. Y el pueblo de Dios lo defiende. Dios les bendiga. Dios les pague, hermanos, por sus lindas participaciones. Bendiga. Dios le bendiga, hermano Gerardo Martín. Bien, hermana Vicky. Paga, hermana Mariana Pérez. Dios le bendiga, hermana Estrella. Oye, hermano, cuídese, ya mandaron a Ornelas a investigar a dónde vive. Pues que venga a Corea, que venga a Uruapan. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Dios le pague, hermana María Gordillo. Que Dios le siga llenando de sabiduría para seguir defendiendo la bendita elección. Saludos afectuosos a su familia. Que Dios siempre les cuide y les proteja. Dios le pague, hermana María Gordillo. Aquí cortamos transmisión. Dios les bendiga.